Parte de la reducción de un carril en 5 de febrero tocará las vacaciones de Semana Santa. Sin embargo, esto no impedirá que los visitantes lleguen a Querétaro. Lo anterior lo dio a conocer la secretaria de Turismo en el estado, Adriana Vega Vázquez Mellado, quien destacó que el tránsito estará reducido en la zona, más no eliminado, por lo que se está trabajando en señalética, pero además a los queretanos y queretanas toca recibir a los visitantes y poner nuestra mejor actitud. Sostuvo además que esta situación permitirá que se diversifique el turismo al interior del estado. Yo no creo que baje, pero sí creo que hoy, al contrario, hay una diversificación. O sea, no va a bajar, estoy segura que al contrario, nuestros números van a ser muy buenos, pero precisamente esta situación nos permite diversificar y que... La funcionaria estatal comentó que por parte de la Dirección de Promoción Turística se implementó con fuerza toda una estrategia de mercadotecnia y promoción digital para apoyar a los hoteles que se ubican en 5 de febrero, lo que está apoyando a este sector a atraer no solo al turismo de negocios, sino al de placer. Sostuvo que se mantienen y se refuerzan estas estrategias. Noticias RTQ, Isabel Tierra Fría y Manuel Tobar.